que a pesar de que tuvo acá el juego medio reñidón y se quiso de repente descontrolar, pero pues no pasó de ahí. Fue un buen juego, estuvo muy reñido, y felicidades también al otro equipo. Yo les quiero compartir un pequeño mensaje que está en primer los caminos del Señor, se tiene que abstener de hacer muchas cosas que allá en el mundo, para muchos jóvenes es normal, para muchos jóvenes allá afuera es normal tomar, es normal fumar, es normal drogarse, tener relaciones, eso allá afuera, eso lo ven como normal. Pero ¿por qué dice aquí la Biblia? Porque dice que están en su ignorancia, no han conocido aún. Entonces nosotros como hijos de Dios, tú ya conoces lo que se siente estar en la iglesia, estar cerca de Dios, sentir su presencia. Eso que tú mismo sientes, lo que tenemos que hacer nosotros es transmitirlo a nuestros amigos, a nuestros familiares, en la escuela, en donde tú andes, en tu trabajo. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser santo, sed también santos vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, así como Jesucristo que te llamó a ser, como Él es santo, nosotros debemos de ser imitadores de Él. Y luego, un problema que tenemos ahorita, pues está dentro de las iglesias incluso, y afuera de las iglesias también, es que muchos jóvenes no se quieren acercar a la iglesia, no se quieren acercar a Jesús, porque lo primero que piensan, lo primero que se les viene a la mente, es que Shin ya no va a poder ir allá, ya no va a poder ir a bailar, ya no va a poder ir a tomar con mis amigos, ya voy a tener que dejar de hablar así, ya voy a tener que dejarme de comportar así, ya voy a tener que dejar de tener relaciones con mi novia. Y créanme que está difícil para uno cuando de repente tiene que hacer un cambio así radical, es muy difícil dejar todo eso. Pero si nosotros nos guiamos en la palabra y nos apoyamos en Jesús, créanme que sí se puede ir cambiando. A lo mejor algunos no van a cambiar de la noche a la mañana, pero todo lleva un proceso. Si uno batalla con el alcohol, pero ya con otras cosas a lo mejor ya no batalla, otro puede batallar con las drogas, pero ya no batalla con el lenguaje, con las malas palabras, con la pornografía. Eso debemos de tener nosotros muy en cuenta, chavos. Dice el capítulo 1, versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto me llama la atención porque dice, conduzcanse con temor en el tiempo que estamos aquí. Esto quiere decir, chavos, que cualquier cosa que vayas a hacer en todo momento, en cualquier lugar donde estés, aunque tú creas que tú estás, a lo mejor no te está viendo nada, no te están viendo tus papás, no, puede que no te estén viendo tus amigos, a lo mejor tú piensas que estés solo, pero siempre acuérdate de que Dios todo lo ve, para Él no hay nada oculto. Ahí donde estás en tu cuarto, siempre, en todo momento, Él está mirándote. Y aquí yo les quería aconsejar, siempre, para que ustedes puedan vencer una tentación más pronto, lo más pronto que se pueda, en cuanto venga ese pensamiento de volada, hay que echarlo fuera de nuestra mente, ¿no? Porque si lo entretienes en tu mente, eso de tu mente pasa al corazón y ya no nomás lo vas a pensar, sino ya lo vas a desear. Por eso dice la palabra de Dios que cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino que con de su propia concupiscencia, dice, de su propio deseo, es tentado. Eso es lo que pasa cuando viene una tentación a nuestra mente, el enemigo nos manda un pensamiento y nosotros conservamos ese pensamiento y luego estamos así. No sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, llegue un amigo o les puede decir, hey, pues vamos a echarnos unas birrias, como dicen, ¿verdad? Y luego tú empiezas, está haciendo mucho calor, como que sí se antoja. Estás ahí, empiezas ya medio como que estás dudando. Y luego el amigo te vuelve a decir otra vez, ay, que al cabo una no es ninguna. Y ahí vas tú, ya vas cediendo, ese pensamiento sigue dando vueltas en tu mente. Ya después vas a hacer un deseo, y de ahí el deseo se convierte en el pecado. ¿Y el pecado qué dice? ¿Cuál dice que es la paga del pecado? La muerte. Y eso es lo que no quiere Dios para nosotros. Dice, por eso dice Pedro, ser santos, ser imitadores de Él que es santo, porque es lo que, a eso somos llamados, chavos. Y muchas veces nosotros cuando escuchamos la palabra santo, nos imaginamos, ay, pues alguien con alas, con una aureola acá y que le tienen que poner una veladora. Eso no significa ser santo, chavos.
Ser santo, la palabra santo significa ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Es para lo que nosotros hemos sido llamados, para eso. Entonces, yo te recomiendo que si te vas a acercar a Dios más, qué bueno si estás ya congregándote, pero si no estás en una iglesia, si no has escuchado de Dios, si no te has acercado a Él bien, yo te recomiendo que lo empieces a hacer y que siempre tengas en mente de que hay algo más para ti, hay algo mejor de lo que estás viviendo. Nunca te conformes. Si ya vas a la iglesia, siempre busca hacer más y más y más. Dice que el que sea santo, santifíquese más. Así que yo le recomiendo a todos los chavos y ya a los que no están tan chavos, a los que tienen, a lo mejor ustedes están diciendo, no, pues ya tengo mucho tiempo yendo a la iglesia, pero siempre Dios tiene nuevas cosas para nosotros y nunca terminamos de conocerlas. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y siempre tengan en cuenta de que si ustedes van a empezar en los caminos de Dios, no se fijen en las cosas que ya no pueden hacer, sino fíjense en las cosas que sí pueden hacer, que son más mejores, y les aseguro que les va a convenir para su vida. Así les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración ya para ser despedidos. Si pueden inclinar su rostro, por favor. Señor, en esta tarde, Padre, te doy las gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor, de tener un momento de diversión. Y también te doy las gracias por la oportunidad que me has dado de compartir este mensaje, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra que ha sido impartida, Señor, se quede grabada en los corazones de cada uno de estos jóvenes. Y que siempre, Señor, en cada momento, Padre, que esté el pecado, Señor, en nuestras puertas, que esté la tentación cerca de nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya para no caer en la tentación, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos acompañes a nuestros lugares y a donde quiera que vayamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, chavos.